Historia bíblica 180. El esposo amoroso. Luego Dios escogió a otro hombre, Oseas, para que fuera su mensajero. Tu vida será un cuadro vivo que pueda ver mi pueblo en Israel, le dijo Dios. Quiero que te cases con una mujer que te haga daño y te entristezca. Te abandonará y se olvidará de ti, pero tú seguirás amándola. De modo que Oseas se casó con Gomer y tuvieron hijo, pero ella lo abandonó por otro hombre. Al final ella se convirtió en esclava. Ahora ve y rescata a tu mujer, le dijo Dios. Cómprala y sácala de la esclavitud. Vivan juntos y sigue amándola. Oseas pagó el precio para recuperar a su mujer y la amó. Yo amo al pueblo de Israel igual que tú amas a Gomer, explicó Dios. Me han herido, me han entristecido, no me han hecho caso y me han abandonado por otras cosas. Serán castigados, pero yo seguiré amándolos. Los profetas, la Biblia, en 365 historias.